El día de hoy salió por fin a dar servicio el primer tren modelo KNM-16, tras 3 meses de estar en pruebas. El tren de motrices 672 a 673 llegó a las 11 a.m. a la terminal Pantitlán, donde ya había personal del STS retirando los letreros de tren en pruebas de las puertas. Algunos usuarios se mostraron sorprendidos al ver que el KNM-16 por fin daría servicio. En el video podemos apreciarlo en la estación Zaragoza a las 11 y 10 a.m., donde ya lo esperaban más personal del STS para abordarlo en su primer viaje con usuario. Hasta hace unos días, el tren seguía en prueba y este video del 18 de diciembre muestra al tren en pruebas en la estación Tacubaya. Inocentes palomitas que se dejaron engañar, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.